¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches. Un día más aquí con todos ustedes en M95 Televisión. Hoy vamos a contarles las últimas novedades que han sucedido desde la semana pasada hasta esta. Vamos a intentar contarles las novedades que han ido sucediendo y las cosas que creemos que les puedan interesar. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Aquí, de vuelta. ¿De vuelta de dónde? Nos interesa mucho saber dónde está usted. Siempre andamos dando vueltas por ahí, intentamos mantener un poco de control sobre el mundo, así que nos damos una vuelta y volvemos para contarle algo a los espectadores, porque si no, ¿qué les contamos? Bueno, pues ya ven ustedes, qué discreto, ¿eh? Qué prudente es el profesor. Recién llegado de Alcalá de los Gazules, ha salido de allí esta mañana a las 7 de la mañana para llegar aquí a las 7 y media de la tarde. Oiga, viene hecho un pinrel, viene organizadito, perfecto, instruido. Don Curro Jiménez, muy buenas noches. Buenas noches. Además, M95 conoce perfectamente las razones y de 7 a 7 y por qué de 7 a 7. Pero bueno, no importa, da igual. Yo espero que tú, en vez de decir pinreles, que en andaluz significa pie, ha dicho que estoy como un pincel, en vez de como un pinrel. Bueno, esto de que pinrel no signifique pie, lo dice él. Pero bueno, ¿cómo quiere que le diga? ¿Que está usted como qué? No, yo estoy, a mujer, yo estoy no como Curro Jiménez, la tresilla puede decírtelo. Exacto. Señor alcalde, ¿le hemos dejado respirar? Un poquito. Poco, ¿verdad? Un poquito. ¿Cómo estamos? Bien. ¿La semana bien? Sí, bien. Normal. Y esta noche tenemos como estrella invitada, ya saben ustedes que de vez en cuando tenemos estrellas invitadas en este programa de la tertulia. Pues tenemos mucho dinero para pagarlo. Efectivamente, porque somos una empresa rica y donde hay que gastar, ya se sabe ustedes que hay que demostrar lo que se tiene. Tenemos a don Juan Luis Mena, si no me equivoco. Muy buenas noches, don Juan Luis, ¿cómo estamos? Buenas noches, muy bien. Muchas gracias por hacer que esté hoy aquí y por poder compartir con vosotros esta tertulia. Pues ya han visto ustedes el equipo de esta noche. Algunos de ustedes no nos podrán seguir por las redes sociales ahora porque igual están más entretenidos con el partido de España, cosa que no acabo de entender, porque estando nosotros aquí para hablarles de lo que pasa, pues lo de España tiene poco interés. Bueno, tiene poco interés. ¿A qué hora era el partido de España? Ya. En este momento ya ha empezado el partido de España. Si pero bueno, saber, no vengo. Claro. En fin, que les vamos a dar las gracias a todos ustedes por seguirnos, a todos ustedes por estar ahí, porque la verdad es que es importante. Ya saben que estamos en directo en este momento por todas las redes sociales para que puedan ustedes opinar y para que puedan ustedes preguntar aquello que les apetezca. Oiga, yo quería empezar esta noche por lo que puede ser mañana la gran noticia. Mañana puede suceder de todo o nada, porque ya se sabe que con la justicia en este país aquellas noches de muchos son vísperas de nada. Pero mañana, a partir de las 12 de la mañana, no en la hora taurina de las 5 de la tarde, sino por la mañana, se va a proceder a enviar, que no va a leer, la sentencia de los ERES. En fin, don Luis, ¿qué espera usted de la sentencia de los ERES? 700 millones, aparentemente, dos expresidentes de la Junta, aparentemente, y algunos más. Bueno, pues que es un uso inadecuado de los fondos públicos que estaban para el empleo. Pero lo que habría que puntualizar, porque sé por dónde van los tiros, es que es un caso peculiar, porque se ha tramitado por la vía penal una fórmula de transferencias que estaban en la Ley de Presupuestos General del Estado, que estaban en la Ley de Presupuestos de Andalucía y que la Fiscalía Anticorrupción ha considerado que no son las adecuadas. Está hablando de transferencias. En ninguno de los casos aparece nada de apropiación. Lo digo porque he estado oyendo en una emisora estas típicas tertulias donde siempre hay alguien que se tira a la piscina sin comprobar si hay agua y, por supuesto, especialmente si son provenientes de determinados medios de comunicación en donde directamente hablaban de eso.
Y otro tertuliano, más culto, más informado que él, le recordó que no hay ni un solo caso, que ni a los presidentes ni a los consejeros hay ninguna, ni siquiera la acusación particular, que es del Partido Popular, recordémoslo, le acusa de apropiación indebida. Porque el titular de hoy era que el presidente del Partido Popular de Madrid sí hoy ha sido acusado formalmente de corrupción y de apropiación indebida de capitales en el caso Lezo y en el caso de la compra fraudulenta de una empresa de Brasil. Ahí sí estamos hablando de apropiación. ¿El otro que ha sucedido? Pues ha sucedido que ahora se considera penalmente reprobable, de todas maneras vamos a ver qué dice la sentencia, una práctica que lo hacía también el Gobierno de la Nación, siendo ministro el que luego fue portavoz del Gobierno del Partido Popular y ministra, la que ha sido diputada del Partido Popular, doña Fátima Báñez y el señor Zoido, en donde se utilizaban esos fondos para calmar, lo vamos a decir con palabras que todos nos entendamos, calmar a los trabajadores que se veían forzados a un despido masivo por una regulación de empleo realizada por determinada empresa. Coloquialmente se le llamaba comprar la paz social. Bueno, se le puede llamar como se quiera, pero a fin de cuentas esos fondos, eso que ese mismo tertuliano cifraba en 4.000 millones, pero que la propia acusación cita en 723, han ido a parar a los trabajadores jubilados. No se lo ha quedado ningún presidente, ningún consejero, ningún partido político se ha financiado con ese dinero, y lo que se dictamina es si es correcto o no correcto esa fórmula de transferencia de dinero desde la Consejería de Trabajo a una empresa instrumental de la Junta de Andalucía y esta a su vez a las aseguradoras o a los jubilados. Eso es lo que hay. Comprendo que con la movida que tenemos es estupendo, sobre todo porque ya estaban cuestionando de que si en los ERES sale algún tipo de culpabilidad, hay que recordar de todas maneras que la sentencia no es firme. Pero en fin, eso inhabilitaría a Pedro Sánchez para ser investido presidente. Hasta esos extremos llega a nuestra derecha. Pero en fin, no nos extraña. Don Curro Jiménez, ¿algún comentario? Sí, yo tengo que hacer dos comentarios. Uno, ya tenemos la música que decimos los lunes, ¿vale? Es decir, ya este estudio pues se maneja con música de los vecinos. Y la segunda cuestión que tengo que decir es la siguiente. Cuando se habla de los ERES, y yo tuve con una discusión importante con un letrado que estaba jubilado y que solo oía lo que decían las emisoras de la radio, cuando se hablaba de los ERE, se hablaba de que alguien, pues parece ser, que se había forrado, pues quedándose con tropecientos mil millones de euros, ¿vale? Bien, en los ERE hemos de distinguir dos cosas muy importantes. Los ERE son expediente de regulación de empleo. Es decir, una empresa tiene que despedir a 100 trabajadores y llega a un acuerdo con la administración para que, mediante seguros, mediante cotizaciones, mediante acuerdos en definitiva, pues los trabajadores no se vean tan perjudicados si fuera un despido racional. ¿Vale? Bien. Entonces, por ejemplo, en un hotel de Torremolinos se despiden 150 trabajadores. Y en los 150 trabajadores se meten 153 porque se incluyen tres familiares de no sé quién. Los familiares sí son delito, o lo que estimen conveniente. Pero los 150 no. Por lo tanto, lo que se está defraudando, si se está defraudando algo, es lo relativo a esos tres. Es decir, cuando se habla de tantos tropecientos miles de millones, eso es falso, totalmente falso. La segunda cuestión que me sorprende de esta sentencia es que parece ser que aquí en Andalucía las sentencias no se, digamos, se escabullen entre las manos y llegan a la prensa un mes antes, ni 15 días antes, ni siquiera 24 horas antes de que salga. Es decir, aquí se ha respetado el secreto de la sentencia, porque no hemos de olvidar que la sentencia lleva más de un mes redactada y si no se ha sacado a la luz es por no distorsionar esta maravilla de elecciones que hemos tenido hace un par de semanas, ¿vale? Para no distorsionarla, porque no estaban distorsionadas,
para dejarla en calma y en paz, pues eso se ha calmado. Bien, entonces, una cosa es defraudar y otra cosa, porque en la administración pública la contabilidad es muy estricta. Es decir, todo tiene que haber tenido su presupuesto, todo. Y yo eso lo entiendo. Pero una cosa es trincar, en la expresión de José Luis, sería distraer cantidades hacia bolsillos ajenos. Que en medio hay un subsecretario, un secretario, un director general que a lo mejor pues tenía necesidades que nosotros no tenemos de ir a determinados clubs y con el chofer llevar. Bien, vale, bien. Pero eso es la anécdota. Es la primera vez que se procesa a dos expresidentes por una responsabilidad indirecta, que la responsabilidad puede ser el no haber, digamos, llevado toda la inspección o conocimiento del hecho hasta sus últimas consecuencias, sino haber delegado y que estos hagan, ¿vale? Bien, por tanto, primero, lo que se llama defraudación de los ERES son excepciones en los expedientes de los ERES. Es posible que haya problemas contables administrativos, es muy posible, porque para contabilizar en la administración pública hay que tener presupuesto y dotación presupuestaria para ello. Y a lo mejor aquí pues se ha utilizado algún camino irregular. Pero, en cualquier caso, mañana vamos a tener la sentencia. Y no va a ser, estoy totalmente convencido, que no va a ser la catástrofe que todo el mundo espera de ella. Bueno, para los que están escuchando, Curro Jiménez, les recuerdo que la pregunta era: ¿qué opina usted de la posible sentencia de mañana de los ERE? O sea, a partir de ahí, cada uno de ustedes. Efectivamente, la respuesta ha sido: no va a ser tanta catástrofe. Ese es el resumen para media hora. En fin, don Juan Luis Mena, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Muy bien, se estrena usted, gracias, con nosotros ahora. Gracias. ¿Qué le parece a usted el tema de los ERE? Bueno, tiene para esto como hora y media. No, yo creo que voy a ser más breve. Yo no, yendo en la línea de José Luis y de Curro, efectivamente, parece ser que aquí se han confundido, no solamente por los que han abierto los expedientes, sino por otras personas, y no digamos, lógicamente, por otros partidos, el que usted, invigilando, que es una expresión famosa que además se utiliza también en el sector en el que yo he estado más de 40 años, en el seguro, invigilando, tiene la obligación y tiene la responsabilidad final de que ese invigilando en una Junta de Andalucía, con lo enorme que es, pues se hace complicado. Pero una cosa es que, efectivamente, como decía José Luis, que eso se verá también ahora, parece que el camino va por ahí, de que efectivamente ha llegado a las personas que tenía que llegar, o alguna de las personas que tenía que llegar, parte de esas subvenciones de los ERE, y posiblemente lo que habrá que hacer ahora es que quedan dos cosas. En el intermedio, en ese camino, ha habido otros que han participado, otros externos, que han podido distraer, como decía Curro y José Luis, distraer algo, pero yo creo que este tema se ha llevado, posiblemente con intereses, como dejaba entrever José Luis antes, con unos intereses partidarios o partidistas o por determinado partido político, se ha llevado a un punto y se ha exagerado esa cantidad. Yo creo que no será tanto, y es verdad que todo político, y aquí pues está el alcalde y yo también estuve como concejal 4 años, creemos que una cosa es que tú no puedas vigilarlo y otra cosa es que lo hayas hecho tú. Aquí y en la sentencia de mañana esperemos que se empiece a aclarar dos cosas que son distintas. Una, yo tenía que haber tenido más vigilancia, no sé si la habrá o no, eso habrá que verlo, y otra cosa es que dos expresidentes de la Junta se hayan enriquecido con parte de esos ERE. Esperemos que por el bien de Andalucía y por el bien también de los que han estado haciendo muchas cosas que son positivas por Andalucía y por los pueblos de Andalucía, sea una sentencia que sea correcta, que se averigüe lo que hay y que esperemos que deje a cada uno en su sitio. Profesor, no sé si le queda mucho que decir. Me queda poco. Eso me da la sensación. Yo lo
me parece, como a los demás, que va a ser menos de lo que esperan algunos. Y siempre, como he hablado de los ERE, yo he hecho siempre la misma apreciación, y es que el chiste de los ERE está en la instrucción. La instrucción de este caso ha sido eterna. No sé exactamente decir cuánto tiempo hace que se inició la instrucción, pero creo que cuando la jueza Alaya dejó de instruir y se le pasó a otra jueza o a otro grupo de jueces, llevaba ya 6 años instruyendo y todavía no había terminado. Iba creciendo progresivamente el volumen, no solo desde el punto de vista monetario, sino desde el punto de vista de personas, pero realmente no se llegaba a ninguna conclusión ni había ninguna acusación expresa, solo una vorágine de filtraciones, a lo que se refería Curro antes, una vorágine de filtraciones que coincidía permanentemente con, digamos, momentos políticos sensibles, municipales, autonómicas, nacionales, y iba saliendo. Yo he vivido en Marbella algún caso de algún juicio que quien realmente salió perjudicado fue el juez que instruyó, y Curro supongo que se acordará de que aquí en Marbella hubo una jueza que pagó duro el haber generado un volumen de instrucción tan enorme que al final se la comió a ella en vez de comerse a los acusados. Entonces yo ahora mismo pienso, me equivocaré, supongo que yo generalmente en política siempre me equivoco, en justicia seguro, que es bastante dudoso que mañana las expectativas de sentencia sean las que mucha gente espera. En todo caso, la sentencia irá en camino de inhabilitaciones o este tipo de cosas, porque otra cosa es que yo entiendo que no hay, que tú pones el dinero para un ERE y la gente cobra, que hay alguno que ha cobrado mal, pues que lo devuelva y que lo condenen y punto, y se acabó. Esto es como todo, pero la inmensa mayoría, no sé cuántos trabajadores eran los afectados, pero eran miles. 6.000. Eran miles, y se había detectado. Al principio empezaron diciendo que eran 20, después 30, después 100 no sé cuánto, después 200 no sé qué, y cuando se dio la última vuelta se volvió a encoger y se dejó en menos de la mitad de los que se había dicho que eran. Entonces, si hay 100 personas que se hayan visto afectadas por este tipo de cosas, creo que incluso la Junta de Andalucía en su momento les pidió que devolvieran el dinero, y si lo han devuelto, bien, y si no lo han devuelto, que terminen de devolverlo y se acabó. Y punto. Pues ya ven ustedes, nosotros hemos resuelto este tema en 10 minutos. En fin, el caso Estapa lleva algún tiempo más de instrucción y ahí sigue el caso de Estepona, como ustedes bien saben. Pero bueno, se resolverá. En fin, creo que con este tema damos por concluido este primer bloque del asunto de esta noche, salvo que alguno de ustedes tenga alguna cloenda a este tema. Y el segundo tema serían, pues hombre, que me cuenten ustedes un poquito qué les parece esta rapidez que ha tenido el señor Sánchez en llegar a un acuerdo con Pablo Iglesias. No sé si quién quiere empezar. Pues usted, profesor, que ha sido el último. Que ha sido el último. Efectivamente, así le doy opción a que sea el primero. A mí, 24 horas. A mí es que este espectáculo político parece más un circo que otra cosa. Político y mediático. Cuando no llegaron a un acuerdo era un desastre, evidentemente ha sido un desastre porque ha habido que ir a otras elecciones y ha habido que gastarse otro dineral en este tipo de historias. Todo el mundo sabe, porque ya lo he dicho más de una vez, que yo soy de la opinión que no sé qué habría que cambiarle a la ley electoral, pero seguro que lo que habría que cambiar es que una vez que salen los resultados, hasta el primer día del cuarto año no se pueden convocar otra vez otras elecciones y se tienen que poner de acuerdo sí o sí, porque me parece una tomadura de pelo. Pero por otro lado, nos hemos tirado
no sé cuánto tiempo pidiéndole que se pusiera de acuerdo, no se pone de acuerdo, lo crucificamos al candidato socialista, crucificado está. Y ahora se hacen unas elecciones supuestamente para conseguir que haya un nuevo gobierno, a los dos días hay acuerdo, gobierno no hay. Porque hay un principio, ni siquiera acuerdo. Hay un principio de acuerdo. Y entonces volvemos a crucificar al candidato. Pues no sé, la siguiente vez, cuando se acaben las elecciones, que se tire por el barranco más alto que haya en España, y cuando se haya despanzurrado dirán, cobarde, por no haberte enfrentado al problema. No sé, o si sale volando el Falcon. Que se tire. Entonces, yo entiendo que esto es más una cuestión de tertuliano que de política, y como a los tertulianos lo retroalimenta el juego político permanente, el Partido Popular y Ciudadanos le exigen ponerse de acuerdo y sacar adelante un gobierno, y hoy ha salido el oráculo de los dioses y ha dicho que efectivamente que hay que ponerse de acuerdo, que hay que hacer un acuerdo nacional, porque España necesita un acuerdo, pero que Pedro Sánchez no puede ser el presidente, que tiene que ser otro. Les voy a traducir a ustedes quién es el oráculo. Señor Aznar, entre comillas, interpreto yo también, porque... Sí. ¿No ve cómo ya interpretamos al profesor? Ha dicho que tiene que haber un acuerdo nacional y que se tienen que poner todos los partidos de acuerdo, pero que Pedro Sánchez no puede ser el presidente. Pero, perdone, yo que no tengo nada a favor de Pedro Sánchez especial, pero él ha ganado las elecciones, o por lo menos tiene al partido más votado. Yo qué sé, por lo menos que tenga derecho a intentar encontrar un juego de gobierno. Ya hemos tenido el caso en Andalucía, todo el mundo se tiraba de los pelos antes porque no había podido ser posible que el Partido Popular, habiendo ganado unas elecciones porque la oposición se puso de acuerdo y lo dejaron fuera, le dio un ataque, y ahora resulta que pasa lo contrario y también les da un ataque. Es que a estos chicos del PP les da un ataque por cualquier cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Señor alcalde, yo quería preguntarle a usted, si yo recuerdo bien, hace un par de semanas, cuando tuve el honor de volverle a tener aquí, usted dijo que si Pedro Sánchez sacaba uno menos, tenía que... ¿Perdón? Tenía que irse. No, perdón, eso lo quería preguntar, no me acuerdo lo que dijo. ¿Tenía que...? Sí, yo creo, y sigo opinando lo mismo. Es decir, yo creo que la repetición de elecciones ha sido un error político de primera magnitud por parte de quien las convocó y de quien propició. Yo creo que realmente la maniobra no puede ser, digamos, menos eficaz para los que lo promovieron. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, los dos han perdido 10 escaños entre los dos, uno 3 y otro 7, es decir, han triunfado. Y yo digo que este acuerdo lo podían haber firmado en abril, y nos hubiéramos ahorrado 6 meses de no tener, de tener un gobierno en funciones, nos hubiésemos ahorrado unas elecciones, un disgusto y además un tensionamiento tremendo, porque además aquel gobierno de abril hubiera podido hacer frente a las tensiones del procés, del juicio del Supremo, de una manera muy distinta como lo está haciendo ahora. Yo creo que ha sido un error por parte de Pedro Sánchez, de Pablo Iglesias, en fin, general de todo, de Rivera ya ni te cuento, lógicamente, ¿no? Pero yo creo que realmente no han ganado nada y que el gurú que le soplaba en el oído a Pedro Sánchez, no sé a qué espera para que lo larguen de Moncloa, me estoy refiriendo a Imar Redondo. Ese es un señor que el partido está crispado, me consta, pero en este partido se ha sentado ahora mismo una especie de temor reverencial a decir lo que se piensa, no a pensar lo que se dice, pero desde luego a decir lo que se piensa, en donde nadie se atreve a decir claramente en el órgano competente o en otro órgano, porque el órgano competente está copado por sanchistas, de que se han equivocado eso, y que Iván Redondo es una rémora porque ha llevado al presidente a tomar una serie de errores, y este es de los gordos. Independientemente de, siguiendo con lo que dice Paco, es sorprendente este país en donde se haga lo que se haga, cuando lo hace la izquierda está mal. Si no llega a acuerdo, es incapaz de gobernar, es incapaz de ponerse de acuerdo con nadie, y si no llega, se ha vendido a esta. Yo no voy a reproducir la frase ni de Casado, ni de Rivera, ni siquiera de Aznar, pero voy a decir lo que opinan algunos de los más dilectos, que he recopilado una perla, una serie de perlas,
a lo que decía antes de esta prensa estupenda que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el mismo día en que se anunció el acuerdo, se publicó, se rumorea que la sala de comparecencia estará presidida por un póster del Che y una estelada. Lo que no sabemos es si los comparecientes saldrán con pasamontañas. Esto es de Jorge Bustos, que es el jefe de opinión del diario El Mundo, con lo cual ya sabemos cómo es la opinión del diario El Mundo. Bueno, una ex socialista, ex UPD, ex no sé cuánto, que va a ser... Rodríguez. No, no. Rosa Díez. Casi. Rosa Díez, Rosa. Pues dice que en la España de Sánchez los terroristas son progresistas. Asco, mucho asco. Bueno, el de Vox no te cuento, divertidísimo el de Vox, pero por ejemplo, otro periodista, tertuliano, escritor, digamos, y editorialista de ABC, pues dice que Sánchez está, o Sánchez está loco, que lo puede estar, o Sánchez es un traidor, que lo puede ser, o Sánchez es un fato creíno, que lo es. Entrega España a los enemigos de España. Este es Alfonso Uxía. Y el reportero, el director de opinión de Telemadrid, actualmente eurodiputado por Vox, Germán Terch, dice: Sánchez reveló hace meses que Iglesias es un peligro para España, porque es un extremista que tiene relación de obediencia con dictaduras y comparte posición con los enemigos del Estado separatista y golpista. Ahora Pedro ha decidido ser jefe de un gobierno enemigo de la nación. Bueno, así hacemos país, así se consigue el llegar a los acuerdos. Perdóneme un segundito, que siendo verdad todo lo que usted acaba de decir... No, no solamente es verdad, es que he puesto la palabra de otros. Por eso le digo que... De los que opinan y han creado esta burbuja. Lo que usted acaba de leer, y no lo discuto, es más, no es discutible, yo le quería preguntar, ¿cómo se enfrentan ustedes ahora? Y le pregunto a usted porque creo que sigue siendo usted... pues miembro del comité socialista aquí, ¿no? No, de ninguno. Yo no tengo ningún cargo, ni orgánico, ni político, ni público. Hace 20 años que lo dejé todo. O sea, porque... que si le permite hablar con más libertad, ¿no? Siempre la he tenido, por suerte. Entonces, cuando ahora ustedes le van a preguntar, el Partido Socialista, a los simpatizantes o a los afiliados, si el pacto sí o el pacto no, después de lo que se ha dicho en campaña, ¿cómo se dice o cómo se conjuga que ustedes le pidan ahora el acuerdo con Podemos? Porque si usted mira el acrónimo del partido, verá que la última letra es una E. Porque este es un partido que siempre piensa en España. Y que le recuerdo que este partido, porque no, tiene una E... Me ha entendido. Sí, sí, lo he entendido perfectamente. O sea, es decir, si que, hay campaña, hay militantes que hemos creído, lo que hayamos creído, lógicamente... Pero sabemos perfectamente que una cosa es lo que uno desee y otra cosa es lo que uno puede. Una cosa es lo que tú digas cuál sería tu horizonte ideal de acuerdos o de programas y otra cosa es lo que las urnas te permiten. Y las urnas te permiten ahora mismo eso o una gran coalición con el PP. Que el PP le faltó tiempo para decir que ni hablar, demostrando su patriotismo. Le faltó tiempo, no había terminado todavía de contarse las urnas y salió el señor Egea para decir que ni loco. Por lo tanto, bueno, digamos que esa remota posibilidad había sido abortada por la otra parte y la otra solución no queda más remedio. Los números dicen lo que dicen, o con Podemos o con nadie. No hay otra opción de gobierno. Y como, repito, nosotros tenemos esa E, la misma E que nos hizo abstenernos en la investidura de Rajoy. Pues si yo no... Eso no lo ha hecho ningún otro partido. Señor, señor Mena, ¿usted qué piensa de todo esto? Bueno, yo pienso primero... Estoy de acuerdo con algunas de las cosas o con una mayoría de cosas que ha comentado José Luis. Yo creo que estamos empezando a algunos periodistas mucho más centrados que esos que ha nombrado, algunos de esos que ha nombrado, casi todos los que ha nombrado José Luis. Centrados muchos de estos no eran. No, ni centrados políticamente, y yo creo que tampoco están centrados de la cabeza, que Dios me perdone, pero ya tiene unos muchos años y ya ha vivido unas muchas cosas. Y yo sí viví en la época de la guerra, que en mi casa, o la de mi abuelo, o la de mis padres, no se podía hablar de ciertas cosas. Y tengo anécdotas, pues como el día que mataron a Perro Blanco, que yo era un niño, y ya en aquel entonces ya le dije a mi padre, cuando me dijo a las dos, llegaba yo del colegio y me decía, le pregunto qué ha pasado, ¿no? Que parece que en el momento que pasaba el coche del presidente del gobierno, Carrero Blanco, pues que ha explotado una bombona, y porque eso fue lo primero. Y yo le dije a mi padre, con 12 años, eso no hay quien se lo crea. Bueno, la opinión de mi padre ya podéis imaginar. A ver, con esto quiero decir que hay personas que con el tiempo pensamos en unos y en otros.
Yo, por desgracia, he vivido en un negocio donde tenía que pensar en mi cliente y tenía que ponerme entre el cliente y la compañía para buscar una buena mediación. Y en España muchas veces no hay mediación. ¿Y por qué digo esto? Porque empezamos una nueva era parlamentaria. En esta nueva era parlamentaria tenemos que tener en cuenta que ya no hay las mayorías de antes. Y tenemos que empezar a manejar estos nuevos tiempos. Y algunos no estamos preparados. O algunos no están preparados. Yo creo que todos son culpables. Evidentemente lo que decía de Pedro Sánchez, José Luis, tiene razón, porque no le han salido. Los grandes gurús del PSOE se han equivocado. Pero yo creo que también hay que tener en cuenta que un señor como Albert Rivera, que se tira dos o tres meses, concretamente a una entrevista que yo vi en televisión, cada vez que le preguntaban, lo que fuera, saltaba con Pedro Sánchez. Ese señor ha hecho un daño al partido terrible. No sé cuáles son los asesores, decía o ponía en duda José Luis algunos asesores del PSOE. Yo estoy de acuerdo. No, pero en duda a uno, a nuestro amigo Iván Redondo. Bueno, que es el único. A uno, a Iván Redondo. Pero imagínate este señor lo que ha hecho. O sea, ha entregado parte del electorado a Vox, otra parte al PP, no se sabe. El Casado, desde el primer día, atizando al presidente del gobierno. Aquí no hay respeto. Antes decía José Luis que efectivamente Pedro Sánchez propició el tema de Rajoy, la subida al poder, y también del 155. Yo creo que hay que ser más amplio de mira. Y en esta negociación que se está produciendo, falta una cosa clave para mí, en democracia. Para mí, y lo voy a decir. Y es que el Partido Popular no tenía que haber esperado ni siquiera a esta otra vuelta. Tenía que haberse puesto a disposición. Porque son las fuerzas que empezaron y que formaron este país junto con el Partido Comunista y con otros partidos que había. Y no lo han hecho. La vista, tenemos malos políticos. Me da la impresión que el nivel de los políticos comparado con el que hubo en el espíritu del 78 no tiene nada que ver. Es verdad que las situaciones son distintas. Ahora ya hay muchos medios, ahora hay muchas cosas, pero creo que todos son culpables. ¿Por qué? Porque no han tenido respeto al más votado. Ellos lo piden cuando les pasa a ellos, sin embargo no lo respetan. Después hay que tener en cuenta una cosa que a mí sí me parece lo más grave de todo, pero mirando por España, no mirando por los partidos, y es que una ultraderecha que dice incluso que la época de Franco no fue una dictadura, tenga ya los votos que tiene en España y tenga el sumidero que tiene. Y se atrevan a decir cada día, ayer en un programa nacional de La Sexta le desmontaban todo el tema de lo que decían de las menas, o sea, de los menores extranjeros no acompañados. Entonces, ¿por qué ha subido tanto Vox? ¿Por qué ha pasado todo esto? Porque creo que está faltando unas miras altas que piensen en el país y no piensen tanto en los partidos. Creo que es así. Y por supuesto tendremos que acostumbrarnos a los pactos. Yo recuerdo unos amigos míos que, bueno, en San Pedro y en Marbella, cuando me muevo, tengo amistades por todos lados y me decían mucho: ahora tu Sánchez le va a dar, porque le va a dar la anterior, que le va a dar. Digo, me da la impresión que no le va a dar tanto o casi nada. Efectivamente salió. Pero es que también hemos dejado de pensar en un punto. ¿Qué es mejor? ¿Que no haya gobierno o que haya un gobierno que se vaya formando poco a poco, si es que al final lo hay? Yo dejo esa pregunta. Bueno, pues ya ven ustedes, opiniones para todos los gustos, aunque, bueno, parece que hay una pequeña coincidencia en la línea. Vamos a saludar a doña Sara allí, que nos está siguiendo por las redes sociales, y al maestro Campuzano. Maestro, un saludo, ¿eh? Aquí hay pocos de su cuerda. En esta mesa, me parece a mí, maestro. ¿Hay gaditano? Gaditano sí, pero no sé si políticamente la misma línea. Pero bueno, oiga, hay de casi todo. Casi de la plaza de la Viña. Claro, hay de todo. Del Colegio La Salle. Bien, yo voy sí, a... Don Curro, déjeme que yo le haga una pregunta. Si Rajoy era el creador de los independentistas, ¿Sánchez es el creador de Vox? Es que yo creo que ni una cosa ni otra. Pero yo quiero decir algo antes, primero, que quizás levante muchas ronchas en contra mía. Sánchez
ha cometido como mínimo lo que podríamos denominar una deslealtad constitucional. Sánchez no tiene encargo del rey de acuerdo con la Constitución de formar ningún gobierno. Por tanto, ¿qué hace con los acuerdos? En abril, como decía José Luis, tenía el encargo. Ahora no tiene ningún encargo. Bueno, ha mandado al rey a Cuba. Sí, pero... ¿No está mal? Pero bien, sí, a mí me parece eso muy bien. Pero vamos al cumplimiento estricto de la Constitución, ¿vale? No tiene el encargo. Y ya está acordando. Tú suponte que no le encarga a él, porque después de consultar a todos, resulta que encuentra una línea que parezca más afín a un posible acuerdo de gobierno y se lo encarga a otro. ¿Qué pasa? Porque puede hacerlo. No está tasado. Él consulta y de acuerdo con las consultas, está bien. Pero antes se ha hablado aquí de que parece ser que de alguna manera se convocaría un referéndum entre los militantes del PSOE para que aprueben o no el acuerdo con Podemos. Ya está convocado. He oído esta mañana a Rodrigo Ibar. He dicho, no, esa no es la pregunta. No. La pregunta es, si hace dos meses el secretario general estaba contra este tipo de acuerdo, ¿cuáles son las razones que le han movido a hacer este acuerdo ahora? Y recuerda, cuando la SPD alemana pactó con Merkel, la SPD mandó un informe de 400 páginas a todos sus militantes dando las razones por las que entendía que había que llegar a un acuerdo. ¿Aquí no se va a dar ninguna explicación? Entonces, bajo mi modestísimo punto de vista, esto de que a Vox lo crea Sánchez y al otro lo crea Rajoy y esas cosas, son posturas de periodistas. Posturas de periodistas tan radicales como las que acaba de leer José Luis. Que es que eso se dice en la prensa diariamente, y en las televisiones, y en las radios. Es que eso crea mucho conflicto. Es que yo, que me reúno pues varias veces en semana con gente muy humilde, está totalmente desconcertada por lo que oyen. Pero, señor Jiménez, si usted ha escuchado la entrevista del señor Rodríguez Ibarra, habrá escuchado también que él ha dicho: si han salido del armario la extrema derecha que tenía el PP y se ha ido a Vox, hay que centrar al PP. Eso quiere decir que ahora este PP es un PP de centro-derecha. No, no dijo eso. Dijo, ahora lo que tiene que hacer el PP es ocupar el sitio de centro-derecha que no lo está ocupando. Bueno, y en el momento en que ocupe el centro-derecha, pues podrá llegar a un amplio acuerdo con el centro-izquierda. Eso ha dicho Rodríguez Ibarra también. Bueno, le admito pulpo como animal de compañía, pero... Y ha dicho... Y en este momento, yo, él, señor Rodríguez Ibarra, estaría de acuerdo en que superáramos el guerracivilismo, sí, e hiciéramos y una reconciliación de derecha, sí, en un centro-izquierda Partido Socialista, porque Podemos ha dicho no sé lo que es. Es que todavía dice que no sabe lo que es. No sabe lo que es lo que ha dicho, y centro-derecha, el Partido Popular, puesto que ya han salido del armario los que están en Vox. Salir del armario es una expresión del señor Rodríguez Ibarra. Sí, sí, sí. Y ahí se puede buscar un punto de encuentro entre el Partido Socialista para superar este enfrentamiento. Pero también puso como ejemplo algunas declaraciones de líderes de Madrid, sí, sí, que rompían esto. Siguen estando en la... Exacto, sí, sí, no, sí. Pero yo quería preguntarle a esta mesa, ¿estarían ustedes de acuerdo en este planteamiento de experimentar la posibilidad de buscar ese centro-izquierda con centro-derecha, señor Mena? Ahora, yo sí. Ahora usted, le pregunto, porque le he dejado al final, porque no le he dejado. Vale, vale. Y entonces termino con usted, profesor, y ya le dejo que conteste usted lo que quiera.
Yo he dicho antes que, por eso he dicho antes que creo que los culpables, uno de los culpables más claros. Contésteme, José. Sí. Señor alcalde, ¿estaría usted dispuesto a profundizar en esta línea de centro-izquierda, centro-derecha, entendiendo que la extrema derecha del PP se ha ido a Vox y que Podemos, según el señor Rodríguez Ibarra, no sabemos lo que es, para evitar esto de los nacionalistas o independentistas? Yo no le veo ningún problema a que el Partido Socialista pacte con un partido con el perfil socialdemócrata y liberal de Ciudadanos. Si el PP es capaz de llegar al centro, ¿por qué no? Por supuesto, eso es Europa. Eso es Europa. Pero si es capaz de llegar al centro... Pero si como se dijo Felipe González, esto es un programa, ¿no? Lo que hay que negociar es un programa. Vale, déjeme. Déjeme ahora. ¿Usted estaría de acuerdo, sí o no, en esta línea que... Yo estaría de acuerdo en un programa aceptable. Vale, y ahora ya le dejo al profesor que conteste la pregunta y que siga él con esta parte que no le he dejado hablar. Para que vea que aquí somos demócratas, ¿eh? No se crean ustedes que le teníamos escondido. Pues yo en este momento no estoy de acuerdo. He sido partidario, porque hemos tenido algunas conversaciones en otros momentos políticos. Aquí yo he defendido un gobierno de unidad como el alemán. Creo que hubo un momento en el que la situación económica y la situación política era idónea para haberse puesto de acuerdo. Era una situación de emergencia nacional. Estábamos siendo rescatados, por mucho que se haya empeñado el Partido Popular en decir que no nos han rescatado. Nos han rescatado, no hay más que ver el déficit público que tiene España, que se ha nutrido en los últimos años fundamentalmente de los préstamos que nos ha concedido la Unión Europea para rescatar a la banca española, por ejemplo. Entonces, en ese momento yo entendía que era necesario. Ahora yo entiendo que no es necesario. Otra cosa es que no se puedan poner de acuerdo. Ojo. Pero lo que no puede ser es que para ponerse de acuerdo haya que escenificar esta situación en la que estamos ahora mismo. Es decir, todos los días es que no, para ver si al final es que sí. Y constantemente mensaje constante de no, nosotros con el Partido Socialista, no, Pedro Sánchez, imposible, una persona es falso, no sé qué. Ya no voy a entrar en personalismo, ni de uno ni de otro. Lo que está claro es que el Partido Socialista, como ha dicho José Luis Rodríguez, fue capaz de tener la gallardía de poner 30 abstenciones encima de la mesa para que Rajoy fuera presidente del gobierno y montara un gobierno que permitiera a España mantener un tiempo de gobierno razonablemente estable, y sin embargo ahora es imposible, 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 no hay nada. Igual que alianza, ninguna es imposible. Es posible Partido Socialista y Podemos, más otro, evidentemente, y lo otro puede ser cualquiera, pero es que podría ser Partido Socialista y Partido Popular sin ser un gobierno de unidad nacional, y podría ser Partido Socialista, Ciudadanos y otros. Todo es posible. Lo único que pasa es que tenemos que ser capaces de aceptar qué es lo que piensan los demás de los problemas más importantes del país. Lo que no puede ser es todos los días tirarnos piedras diciendo no, tus soluciones no valen, las soluciones que valen son las mías y no voy a llegar a ningún acuerdo contigo. Pero no estoy colocando a la derecha a un lado y a la izquierda a otro. Coloco a todos, porque al final es que somos todos. Pues esto es un país. Por mucho que le reviente a Esquerra Republicana de Cataluña o a Junts per Catalunya, es que da igual, es que somos un país. Usted forma parte del país. No, yo es que no quiero. No, pero usted forma parte del país porque usted está ahí, porque mediante unas elecciones generales usted ha acabado ahí. Y la CUP, que está ahora, pues, bueno, pues tenemos a unos anarquistas en el... a unas anarquistas, porque la CUP son chicas. Entonces, tenemos a una anarquista en el Parlamento.
no es la primera vez que pasa. Lo único que tenemos que tener muy claro es qué queremos. Y creo que eso es lo que no tenemos claro. Una puntualización numérica. En abril había dos opciones. Si al frente de los partidos hubiera habido personas con sentido de Estado, palabra que yo repito mucho y que por desgracia se ha perdido, había dos opciones de gobierno. Una de izquierdas, que necesitaba 11 abstenciones. 165 escaños, 11 abstenciones. Otra de centro-izquierda, con Ciudadanos, 180 escaños, mayoría absoluta. Ninguna de las dos cuajó. Y ahí hay alguien, algunos, que tendrá que preguntarse por qué. Uno ya lo ha pagado. Uno ya se ha ido. Y los otros dos pues tendrían que preguntárselo y palparse las vestiduras. Porque este país, repito, por falta de personas con sentido de Estado, ha perdido una oportunidad. Y estoy de acuerdo contigo, eso me iba a decirlo. Además de haber perdido 6 meses, nos ha venido una, no voy a decir crisis, pero evidentemente la situación económica no es la misma ni de lejos, y no hemos hecho nada por evitarla. ¿Y la situación en Cataluña? Señor Letrado, usted quería decir algo, sí, y nos vamos a las lindes. Porque parece ser que se dice que la frase de que sin Sánchez es de Aznar. El señor moderador ha querido introducir que eso lo ha dicho Aznar. Esta mañana Rodríguez Ibarra dijo textualmente. No, yo le he dicho, perdón, a lo que ha dicho el profesor, sí, porque sí. La línea del profesor era interpretado y he dicho, creo que esto para que lo entiendan los espectadores sea Aznar. Sí. Rodríguez Ibarra también lo ha dicho esta mañana. Es que Rodríguez Ibarra lo ha dicho antes. Sí. Ha dicho, bueno, y don José Luis Rodríguez hace 2 semanas. Sí. Un diputado menos y tiene que irse para su casa. Si es que hemos cometido errores de todos colores. Es que en política. Hasta ayer se pagaban los errores. Yo he visto dimitir a mucha gente del PSOE. Vaya. Secretarios generales. No tiene pinta de eso. No. Señor Mena, ¿verdad? No tiene pinta de que Sánchez se vaya a casa. No. Bueno, pues salvo que quieran ustedes alguna cloenda a este tema, nos vamos a meter con las lindes. Este famoso tema de las lindes de Marbella. Ya sabemos. Por favor, yo quería profesor. Hacer una puntualización. Venga. Es que antes escuchaba a José Luis leer. Leer frases. Y me he acordado de que esta semana, a principios de esta semana pasada, se condenó al periódico El Mundo. ¿Ah, sí? Porque un periodista del diario El Mundo, que no voy a decir quién es. Sí, pues voy a decir. Da igual, bueno, si está condenado. Es uno de los periodistas estrella del mundo. Si está condenado, se puede decir quién es. Da igual. Ha sido condenado por publicar una noticia entrevista no autorizada. No, una entrevista falsa, que no se realizó nunca. A la primera esposa del asesino de Cuenca se inventó una entrevista, quiso entrevistarla. La señora dijo que no quería salir los papeles. Y se inventó una entrevista describiendo el clima que hacía, era ventoso, cómo era la entrada, el portal, me recibe, me sirve un café. Una gran mentira. Ese es el periodismo. Y su jefe de opinión, el señor que acabo de leerle sus opiniones sobre el particular, ¿no? Uh-huh. Si es que... Ha sido condenado. Es decir, hay una condena firme. Sí, pero el problema es que a José Luis no se le puede hablar de periodista. Porque le sale, los conoce. Es que le sale como los dientes al lomo. Conoce los currículos. En este caso, él lo conoce y yo también lo conozco porque ha sido alumno mío. Claro. Bien, pero que si ha sido condenado, ¿se puede decir? ¿O qué pasa? ¿Que solamente vamos a decir a la señora que viola y no al violador? La gente aquí en Marbella sabe quién es. ¿Solo vamos a decir a la señora que viola le vamos a poner la foto y al violador no le vamos a poner la foto, le vamos a quitar la cara? A lo de la cara yo tengo una cosa curiosa también al respecto. Yo me sorprende el que cuando la policía va de paisano a hacer una detención, una intervención o algo por el estilo, si va de paisano será por algo. Y cuando le graban, entre los demás países se pixela la cara de los policías. Lógicamente. Menos en España. Y curiosamente, a veces, algunas emisoras pixelan la cara de un policía que va de uniforme. Si va de uniforme, ya todo el mundo sabe quién es. Pero si va de paisano, ¿por qué no pixelan a la Guardia Civil? ¿Por qué los periodistas en España
los investigadores de la Guardia Civil tienen que ir con pasamontañas de esos. Sí, sí, como si fueran terroristas. Porque son gente que están infiltrados en el terror contra las terroristas, contra la delincuencia, contra las mafias, y claro, saben perfectamente que allí está la prensa y le graban con toda la, de la ley. Y luego, no es que le vaya a pasar nada a algo él, que también, pero es que su mujer y su hijo en el colegio se puede tener un problema. Sí, claro. No sé. Bueno, ¿algún tema más? ¿Alguna última palabra? Sí, no, tema. ¿Por qué son las dos chicas las de la CUP? Esa respuesta no la tengo. Yo sí. Porque por cuestión del feminismo ya no se puede uno ni meter con ella. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se puede? Mira, ayer le hicieron un homenaje a una sobrina mía en mi ahijada, bailadora extraordinaria. 5 minutos preciosa. De autopista. No, en Medina. Y yo, el alcalde de Medina es de Podemos, de Unidas, ¿no? Unidas Podemos, ¿no? Y entonces a mí se me ocurrió empezar mi discursillo diciendo buenas tardes a todas. No lo entendió nadie. Todo el mundo diciendo, ¿y por qué no a todos? ¿Cómo por qué no a todos? Porque no se lleva, porque el lenguaje inclusivo es a todas. Aunque haya señoras que estén en contra del lenguaje inclusivo. Porque dicen, yo hasta ayer era un bombón y ahora soy una bombona. Pues por eso. Estas dos señoras ya no se puede uno meter con ellas, porque serán meterse con el feminismo. Será pues ya verá usted barbaridad. No se meterá con ellas. Inés Arrimadas a la presidencia de Ciudadanos. La única entre todos los hombres. Pero que, por ejemplo, se va a meter con ella Usía. Usía le hará unos versos. Bueno, Herch, bueno. Herman Hedge. Vámonos. Con las lindes. ¿Que ya las tenemos claras? No, vamos primero, cuéntenos rápidamente el premio de su sobrina, porque nos hemos quedado. Mi sobrina es un homenaje, porque lleva más de 30 años de profesora de baile, enseñando a todas las mujeres y niñas de Medina Sidonia, que el ayuntamiento evidentemente subvenciona esa historia. Entonces, como mi sobrina ya, que es una señora guapísima, que además apenas ha cumplido los 40 años, pero 30 años son mucha historia para sus pies, tiene un problema de escafoides y entonces lo tiene que dejar. Bueno, y entonces le hacen un homenaje, le dan una placa al ayuntamiento y todo, bien. Y allí estaba su padrino soltando unas palabritas. Bueno, pues ya ven ustedes que el padrino está por emocionarse y echarnos aquí no unas palabritas, sino ya las ha echado, sino una lagrimita, y vamos a pasar ya a ver si hablamos de las lindes. Señor Mena, ¿ha habido alguna novedad en el tema de las lindes? Sí, ha habido una novedad junto con la que hubo el año pasado y con la que hubo el 2015. El año pasado ya hace ya un año. Ya sabemos que la Junta dio la razón al movimiento, que también se lo dio el TCJ, y ahora una de las empresas, que podía ser una sola en vez de las seis, que creen que no se les ha tratado bien, que no se les ha dado audiencia, se han ido al Supremo, y el Supremo el día 11 ha comunicado a este movimiento que inadmite totalmente la pretensión de esa reclamación, puesto que no procede y puesto que la circunscribe a todo lo que el TCJA ya dijo y también la Comisión de Urbanismo y Territorio de Málaga, después de la sentencia del TCJA del que estamos hablando. ¿Qué vienen a decir todo? Pues vienen a decir que las lindes se circunscriben con las de 1873, que ya lo han dicho en varias ocasiones, incluso antes de aquel famoso pleno de junio del 2009, en el que yo voté en contra de ese plan general, y después de que en 2015 pues el Supremo echara abajo el plan general por diversas cosas, además de muchas que tenía. Este es lo que viene a decir es que en los tres últimos movimientos se nos da la razón y solamente queda ya uno, que es de la misma empresa, de la misma sociedad, que ha hecho el planteamiento al Supremo, que está en el TCJ, y que imagino que, habiendo el TCJ dado las últimas que ha dado, las últimas opiniones, pues lo que ocurrirá será, seguramente no, espero, pues que siga en la línea de que esas lindes sigan siendo, y esos terrenos de Marbella, y no tengan por qué ir a otro sitio. Yo tengo que decir aquí una cosa que me produjo sonrojo. Yo me sonrojo cuando veo a ciertas personas, porque no me gustaría verme en su situación, como yo vi a los concejales de OSP en el pleno del año pasado en el que yo estuve, y la señora alcaldesa me tuvo que decir, yo suelo ser caballero, aunque a veces me duele que se intenten esconder las verdades y todas esas cosas, habiendo estado 1 o 4 años de concejal,
y aquello fue un esperpento. De verdad os digo que sonrojo porque son compañeros míos, porque son personas de San Pedro, son personas amigos míos con las que me he criado cercano, como el caso de Rafael Piña, pero aquel día no tuve más remedio que pensar que, además de darle el bastón y darle ya en esa segunda bipartito, darle un bestamazo, darle el mando del ayuntamiento, además, no sé por qué tenían que votar ahí. Al día siguiente, a los dos días, me llama porque me vio en el pleno diciendo que era una vergüenza. Y además lo dije que el señor que estaba allí, que antes era el técnico de urbanismo de la Junta de Andalucía, no me acuerdo cómo se llama, alcalde o alcalde, no recuerdo el nombre con exactitud, estaba haciendo algo que no tenía que hacer. La primera vez que veo en un pleno que viene un técnico todavía de fuera a darnos una lección sobre cómo se tiene que hacer aquello. Aquello fue un esperpento, no sé, tú, no sé si lo recordarás. No, y la alcaldesa me dice: hombre, señor Mena, ¿ha estado usted aquí? Yo le dije: pues pido perdón. Me aceptó los perdones, pero yo tenía que haberle dicho después, pensando, precisamente porque he estado ahí 4 años, escuchándola a ustedes, y no aprobando un pleno en el que usted vino ya antes del pleno de junio de 2009 y dijo en una comisión de urbanismo, que yo recuerdo perfectamente, salí de esa comisión, todo el mundo conocéis la sala de salir con Monterroso y con Javier de Luis diciendo: pero ¿esto qué es? Que van a venir, falta un día para el pleno y va a venir unas modificaciones, más modificaciones, ¿pero de qué? O sea, ahí empezó todo esto, y al final yo espero que termine bien, porque ni hay que dar, ese pleno al que me refiero, para dejárselo claro a las personas que nos estén viendo, ese pleno, Marbella no tiene por qué crear un expediente a favor de darle a Benaví unos terrenos que hasta ese momento Benaví no había pedido, y hasta que han salido estas SL hace meses, tampoco ha habido ningún vecino de Benaví que haya dicho absolutamente nada en 10 años de este expediente. Es, de verdad, algunas veces, como decimos antes, como hemos dicho, hay políticos que no saben estar, el caso de Albert Rivera en nuestro caso y tal, pero es que aquí hay políticos que yo me gustaría, somos buenos con nuestros vecinos, porque a veces no les, bueno, pues nos hemos criado con ellos, pero de verdad yo aquel día sentí sonrojo, igual que el público que viene en pleno, que el señor Piña, recuerdo que estaba diciendo: hombre, señora Cabeza, calle usted a estos señores porque me están diciendo no sé qué, dándole la espalda a todas las personas que había en el pleno. De verdad, yo me puedo equivocar, y seguramente me habré equivocado en estos 4 años, pero yo cuando tengo que votar algo con el PP, porque era necesario, aunque después no fueran a cumplirlo, para la ciudad lo votaba. Con el PSOE igual, cuando me fui del PSOE seguí votando las cosas que yo había, junto con el PSOE, como bien sabe José Luis, que participó también, con Paulino Plata. Hay que ser coherente con el pueblo. Y recuerdo mis palabras aquel día. Mis palabras aquel día de aquel pleno fue: yo voto para los ciudadanos, no para los partidos. Y lo siento. Y mira, y después, por supuesto, he tenido mucho cuidado en quedar bien con un partido que como independiente me llevó y que siempre estaré agradecido y que además, pues... Pues ya ver ustedes. Perdón, que le he interrumpido. Ya ver ustedes. Hemos hablado un poquito de todo. ¿Alguna cosita sobre el tema de las Lindes? Sí. Pues si no, rápido, porque se nos va el tiempo. Sí, pero la Linde es una cuestión muy sencilla. Y además veo la pasión que pone Juan Luis en lo de las Lindes. Hombre, porque... es Marbella, y San Pedro. Sí, sí, pero bueno, San Pedro no es independiente, es Marbella. No, quiero decir que es San Pedro, sí. Porque en definitiva, claro, se le quita Marbella, pero claro, se le quita San Pedro. Vámonos, que me están ya llamando por el pinganillo, que nos tenemos que marchar. Sí, pero que... vamos a ver. Las Lindes son una cosa, ¿vale? Y otra cosa son los problemas del famoso pleno. Entonces, lo que hay que aclarar es que los problemas del famoso pleno al final están quedando en nada. ¿No es verdad? Sí, afortunadamente están quedando en nada. Están quedando. Pero están quedando en nada por la justicia. Las personas que desde aquel entonces para acá no han hecho lo que debían, deberían de pensarlo por el bien de Marbella y San Pedro. Señor alcalde, ¿alguna clave en este tema? No, cortita, por favor. No, este tema yo creo que está claro. No da mucho más. No, ya está. Esto ya es... son estertores de alguien que se juega mucho dinero, se habla de 34 millones de euros, y comprendo que esté dispuesto, no digo como aquella, a matar, pero vamos, son estertores. Y además a él le echan las culpas por haber admitido... Profesor. Un escritor. Yo no he entendido nunca... Ni el principio ni el final. El principio el principio es un plan general que era irregular y que fue posteriormente anulado, y después
hay una serie de circunstancias alrededor de ese plan bastante... Dinero. Bastante fea, con aprobación o con inclusión de... Con votaciones. Y con votaciones que no eran... Una, yo quiero hacer de hoy, porque hoy ha habido una buena noticia. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta, que se reúne los lunes, ha cesado, bueno, en el orden del día el cese de un señor que, cuyo segundo apellido, lo voy a llamar por su segundo apellido porque le hace honores. Este señor se llama Verdugo, de segundo apellido, y era el director gerente del SAS hasta hoy. Y este hombre ya había destrozado la sanidad pública en Castilla-La Mancha con Cospedal y había destrozado un hospital regional, etcétera, etcétera. Lo nombraron del SAS y ha conseguido incrementar en un 180% esas famosas colas que había para operarse. Las listas de espera las resolvió el consejero, tan divertido que tenemos, contratándola con clínicas privadas, con lo cual le hizo un negociazo estupendo, porque en paralelo se redujeron en un 18% las camas de cirugía, se perdieron 11.000 contratos de médicos, 9.000 contratos de ATS, y se han incrementado las demoras en todas las especialidades no quirúrgicas en un 9%. En menos de un año de gobierno, este señor ha hecho honor a lo que se supone que lo han traído, para cargarse a la sanidad pública y darle pie a la sanidad privada. Las manifestaciones fueron tales que llegaron a copar el San Telmo, todos los médicos, tal, que al final el presidente, y Bendodo, porque a fin de cuentas está ahí por el cupo malagueño, pues le ha dicho, no puede ser, pero tranquilo, no va al paro. Carlos Halle, lo nombran director de Carlos Halle. Del Hospital Regional de Málaga, ¿eh? Lo de las puertas giratorias, tela. Miren, nos vamos yendo. Un telespectador, nuestro amigo Frank Emet, dice, cuando de un cabo los extremos tiran, el centro concentra las dos fuerzas. Solo se rompe cuando la fuerza se ejerce por uno de los extremos. No está mal venida, no está mal tirada, de acuerdo a lo que hemos discutido a lo largo de la noche. Gracias, señor Frank Emet. Profesor, muchísimas gracias. ¿Quiere usted decir algo? Sí. Venga, la última, que nos vamos. Hace dos semanas traía la noticia de que la piscina, de que el día 18 supuestamente no iban a abrir la piscina, no está abierta. Bueno, pues hoy seguimos con la música. Es la segunda vez que el concejal Manuel Cardeña promete una cosa que no... Si es que pero hoy termina pena, hasta las 12 de la noche. Qué pena, claro, qué pena que las elecciones no sean más seguidas, lo digo siempre. Profesor, muchísimas gracias. Creo que lo mejor sea el resultado de la España-Rumanía. Profesor, muchísimas gracias. A ustedes. Don Juan Luis Mena, muchísimas gracias. A ustedes. Ha sido un placer tenerle con nosotros esta noche. Igualmente, para mí. Señor alcalde, muchas gracias. Hasta dentro de un par de semanas. Dios verá, Dios proveerá en su infinita sabiduría. Nunca sabremos si volveremos o no. Siempre el último programa es el más importante. Y por eso hoy, como casi siempre, dejamos a don Curro Jiménez que se despide a todos ustedes. Yo se lo digo antes, por si luego no da tiempo. Tenemos 20 o 30 minutos nada más de despedida. Gracias a todos ustedes por estar ahí. Sin ustedes este programa no tendría sentido. Ya saben, gracias, gracias, gracias. Hasta la semana que viene y les dejo con el monólogo del señor Jiménez. Buenas noches. Toma monólogo. Están esperando, señor Jiménez, no se lo han creído. Le he dicho buenas noches. Ah, bueno, nos vamos. Gracias a todos. Hasta la semana próxima.